hola amigos, les saludo nuevamente aquí Raúl y en cámaras está quién. Hola amigos, aquí les saluda Doménica con un video más. Cuéntanos Raúl, a ver qué anda haciendo por estos pues, rumbos, dónde se encuentra. Venimos aquí a pasear, aquí a Dallas, Texas, y pues salió una troquita por ahí y pues mire cómo ando y qué está cazando. Bien relajado. Bien relajado ando. Sí, para evitar la fatiga. Entonces aquí venimos a ver esta troquita, se las quiero compartir. Acompáñenme amigos. Está en venta, pero a ver si le llega el precio. Sí, amigos, porque últimamente, como sabrán, se han elevado los precios y nos están haciendo sufrir. Esta es una modelo 95, V6, ¿verdad? Es V6 de troquita, está bonita, está cuidada. Lo que me había cruzado, pues, así como la tiene ya aquí, ¿verdad? Miren, el para lo que la usan. Para ir a tirar la basura. Pues aquí son ranchos. Entonces, ¿tú puedes enfocar poquito para allá, Domingo? Uh-huh. Allí son ranchos ahí, aparentemente. Sí, ahí pasa un río. Y tienen patos, gallinas. De todo tienen. A ambos lados. Miren. Sí. Vean cuántos patos tienen acá. Se me hace que no solo vamos a llevar la Toyota, también nos vamos a llevar unos patos. Pues sí, para aprovechar el viaje, miren qué belleza. Miren. Así como es Doménica, no dudo que quiera comprar los patos. Miren qué bonitos. Sí, tienen varios patitos. ¡Ay, mire! Puso un huevo. Mire. Hace un huevo puso ya la patita. Sí, ahí están las gallinas, ¿ven? Miren qué bonito. Y pues al otro lado también tienen gallinas. Aquí puro rancho, miren. Estas ya son de la otra casa. De la otra casa vecina. También tienen el gallinero. Miren qué bonito. Bueno, pues vamos a continuar ahí que nos siga mostrando la nueva adquisición aquí. ¿Será que si llevo patos por Guatemala con la mancuerna, será que me comprarán patos de raza? Oh, sí, claro que sí. Ahí para. Le voy a preguntar a José. Saludos allá, José. Miren qué bonita. Decía que es una modelo 95, 4x4, V6 estándar. Está bonita. Miren la de aquí adentro. A ver si la logramos negociar. No la he negociado todavía, nomás la estoy mirando. La puerta, mire, intacta. Sí. Pareciera que está nueva. ¿Qué año es? 95. Es la última edición de estas pickups. Tablero. Tiene un agujerito ahí, dos agujeritos sí. Tiene. Agarro sillones. Este está intacto. ¿El cielo? Este sillón está intacto. El otro está un poquito roto. De aquel lado. El cielo. El cielo está bien. Los sillones de atrás también. Están buenos. Y sí, anda en uso. Sí. Se ve que sí la están usando. Está bonita. Digo Raúl, vean, la andan ocupando para tirar basura, ahí tienen las bolsas. ¿Cómo está? ¿Hay llantas? Llantas sí, también. Están buenas. También las llantas. Mm-hmm. Esa bonita. Estamos trae su bumper. No está tan golpeada. ¿Cómo está el chasis? Mire, usted que sabe. Se ve bien, está limpio. Sí. Muy limpio. Está bonita. Lo que dice el dueño, el gringo, que
Tiene un falloncito cuando prende nomás, dice, pero... Falla al prender. Al prender un poquito, okay. Dice. Tiene que haber las dos llaves para que prenda, pero es todo lo que... Ok. Lo que tiene. Ojo. Ojo. ¿Ah? Para adentro. Sí. Ok. Vamos a prender a ver si prende. A ver si, si es que prende. Sí, justamente eso es lo que dijo el dueño, que dice que, nomás hace frío, ¿sí? Dice que cuando está fría, tiene que... Justamente esa es la falla que tiene. Como que está dañada, como que se le fue el cojinete o algo así, porque está frenando. Ahí está esta belleza, te la quise mostrar. La vine a ver nomás por curiosidad porque el precio está poco elevado. Se han elevado últimamente los picos estos, son muy codiciaditos. Está bonito, lo bonito no se le quita. Pero sí, últimamente se han elevado los precios y como que ya el negocio ya... Ya se complicó. Hay mucha, pero mucha troca podrida. Sí. Pico podrido sí. Cuesta encontrar una en que Guatemala, esté en buenas condiciones. No es por hablar de los compradores, ¿verdad? Pero cuesta mucho espero ya. Que es esto, que es el otro. Sí, pues sí, tienes razón en parte, ¿verdad? En parte tienes razón, sí, pero también... Exacto. Se complica más la compra acá. Sí, se complica más la compra y pues también la venta ya. Porque ya el carro puesto en la frontera y ya... Ya, pues ahí el parqueadero está pagando 20 de 25 pesos por día. Y no se vende, no se vende. Y pues ya como que empieza como a estresarse uno. Pero así es, amigos. Esta troquita, a ver si la... Pues por el precio no creo que la logre ganar. Esta carita ya no... Ya se parece que ni lo de la bajada... Se la saca. Entonces parece que no le quiere bajar, pero vamos a ver qué dice. Ahí después les cuento si la agarré o no la agarré. Amigos, me despido desde acá, desde Dallas, Texas, que aquí andamos, pues, como dicen en Guatemala, abriendo la boca, ¿verdad? Está bueno, amigos, bendiciones. Hasta la próxima. Buen día, amigos. Dios me los bendiga siempre.